Bueno, ya me tendréis que estar escuchando. Así que nada, bienvenidos, buenos días. Bueno, buenas tardes ya. No va a ser un directo muy largo porque a las 2:30 tengo que cortar, a más tardar. Pero bueno. Dame un segundito, que estaba terminando de colocar todo. Ah, Luis, por ahí, bienvenido, tío. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, ya me tendréis que estar viendo por ahí. Voy a quitar ya la música esta relajante que me da sueño. Vale, a ver. Ok, creo que sé todo bien. Voy a hacer una cosa antes de nada. Porque no me fío. Vale. Vale. Pues nada, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Hoy estrenamos juego. El Chicken Police, lo voy a dejar para jugarlo por mi cuenta, ¿vale? Luego haré una pequeña reseña cuando lo termine en Twitter, por si os llama la atención o lo que sea. Y nada, gente, hoy pues eso, os traigo tape. Como se diría en español, tape. Es un indie español, ¿vale? De misterio, ambientado en Galicia en los años 90. Bajar un poco el volumen porque lo tengo muy alto. Lo dicho, es un indie español, ¿vale? Vamos a jugarlo entero en el canal, full. O sea, no voy a dejarlo a medias ni nada, va a ser full. Voy a empezar una partida porque, bueno, le he estado dando yo por mi cuenta. Todos sabemos, bueno, que son ficticios y todo el rollo, ya sabéis. Vamos a continuar. Creo que lo he puesto en Twitter, ¿verdad? O puedo ser idiota y no acordarme de que no lo he puesto. Segundo, sí, vale, lo he puesto. Ok. Vale, pues vamos al lío. El embalse de Umbría fue construido en 1960, inundando el valle que le da nombre. A los habitantes de los pueblos inundados se les recolocó en el pequeño pueblo de Antumbría. Cerca de allí, Iria y su madre Susana viven actualmente en una humilde casa cerca del embalse. Bueno, hay muchas referencias a los 90. Problema, yo nací en el 97, con lo cual yo los 90 no los viví como tal. Voy a bajar un poco la presión. Debo haberme quedado dormida. Bueno, este sí, obviamente lo conozco, ¿no? Naranjito. Vale, a ver, está sonando el móvil phone. De Telefónica, ¿eh? Joder. Pues vaya, que vuelvan a llamar. Iria, he salido para el hotel, me toca cerrar, así que llegaré tarde. Hay cena preparada, mamá. Siempre le toca cerrar. No sé cómo Susana aguanta en ese antro. Vale. Yo tuve ese teléfono en mi casa. Yo tuve uno más moderno. Este modelo no, creo que era uno o un par más. Bueno, fecha del 97, mi año de nacimiento.
Conocer y triunfar 6 meses en antena. Vale. Pan, un pavo limpio, una gallina entera, entraña de cerdo, entraña de cordero, vino 3, vermut 4. Jo, el típico transistor. Brutal, ¿eh? Vale, esto es una receta de cocido. Ok. Ojalá tener una habitación tan grande. Bueno, esta es ella, obviamente. Vale, lo puedo apagar y lo puedo encender, ¿no? Espera, voy a quitar... Muy guapa la música, pero voy a quitarla porque si no, no sé leer. Entrevistador, cuéntanos algo más de tu proceso creativo. ¿Usas storyboards? Ancho Vega. Ancho Vega es el padre, ¿vale? ¿Y quién no? En verdad, hay dos tipos de directores, los malos y los que sentimos el cine. Los storyboards son importantes, te ayudan con la producción, los planos, etc. En mi caso, cuando los leo, soy capaz de sentir la película, de escuchar los golpes, las cuchilladas, los gritos... Pocos directores somos capaces de hacer eso. Los buenos, obvio. Yo hice un storyboard en grado medio. Y luego hice un corto con... Con Flash. Con Adobe Flash. Me quedó bastante bien para la mierda que... ¿De quién será? Que tenía que hacer, pero bueno. Esta es una de las pocas fotos que tengo con él. El aullido. Bueno, deciros que el juego es un... Es un juego de misterio. Vamos a tener muchos puzzles. Ya sabéis cómo soy yo para los puzzles. Bastante inútil, así que va a haber risas. Está Andrés por ahí, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ayer te iba a preguntar cómo estabas, pero al final se me pasó la hora. Yo estoy de cine en bachiller. Hostia, ¿qué tal la experiencia? Me colocaron como optativa y luego me encantó. Mira, pues, de puta madre. Yo estudié cine en la ESO. Hice un corto con Jonás Trueba. Dos cortos, porque repetí curso. Y la verdad que también estuvo bastante guay la experiencia. Menudo carabato. Me suena el sitio. Quiero ver la casa, a ver. Está chulo el dibujo, tío. Vale, aquí no hay más. De brillo, ¿cómo se ve? En plan, no se ve muy... Muy oscuro, ¿no? Seguimos de recuperación. Bueno, poco a poco. ¿Papá? Hola, mi pequeña estrella. Me he cagado con el... Estaba escribiendo un WhatsApp, me he cagado con el sonido. Se ve guay, la verdad que sí. Ya os digo, está jugando un rato y tal, porque me pasaron la clave hace unos días, aunque sale el juego mañana. Pero he jugado un par de horitas y se ve bastante, bastante bien. Indie español. Cada vez mejor calidad, los indies españoles, la verdad.
Ah, querías informática y te quedaste fuera. Qué putada, tío. Bueno, vale. Tranquilidad, ¿no? Sobresaliente saqué. De puta madre. El hospital. Ya sabéis, ante la temporada de gripe, no se arriesgue. Vacúnese. Y contra el COVID también. A poder ser. El juego, pese a ser Esto no tiene sentido. de PS4, ¿vale? Va a 60 FPS en PS5, ¿vale? Y bastante bien optimizados. Vale, esto tiene trampa, me acuerdo, porque estoy aquí 20 minutos dando vueltas y realmente es que me tengo que dar la vuelta. Es eterno, sí. Si no sabes que te tienes que dar la vuelta, es eterno. ¿Veis? Si no, sigue dando vueltas. Estuve 20 minutos cuando lo probé. Dona sangre. Nunca he donado sangre, me da mucho vértigo que me pinchen. Cualquier aguja me da mucho repelús. Menos para tatuarme. Estuve 20 minutos en esa parte el otro día cuando lo probé y tal. La que suena soy yo cuando tengo hambre, ¿eh? Duele más tratarse que donar. ¿Tú sabes lo que me... Buah, cuando me tienen que sacar sangre... Lo mal que lo paso yo. O sea, es increíble, no, no lo podéis ni imaginar. De verdad lo digo, ¿eh? Me duele muchísimo más que me saquen sangre, de verdad. Bueno, para quien le interese el juego sale mañana, ¿vale? Oficialmente sale mañana. Pasa que hoy se ha levantado el embargo. Alarma contra incendios. Joder, se ve, ¿eh? Película. Mira, la profecía. El aullido. Vampiro. Aquí no tengo nada para coger, ¿no? Por lo que parece. Necesitas una llave. Vale, pues si no es por aquí, por descarte, es por aquí. Sí, podría ser yo cuando tengo hambre, ese bicho, ¿eh? Ah, quiero comer. Ah. Qué va, qué va, qué va. Va a ganar el City, no te rayes. No te rayes, ¿eh? Va a ganar el City y le va a meter 5 al Madrid. Es malo, no hagas ruido sin H. Vale, pues entonces con el bicho este tenemos que ir en puro sigilo. Vale, la llave es esta. ¿Puedo coger la película o no? El aullido. Hernán vive en un pequeño pueblo de Asturias. Lleva enamorado de Clara Luna desde que es pequeño, pero no se decide a decirle nada.
Una noche, Hernán ve cómo Clara se lleva a un hombre a su casa y decide espiarla, descubriendo cómo Clara se transforma en loba y mata a su víctima. A medida que las noches se suceden, cada vez más hombres del pueblo desaparecen y más mujeres se unen a Clara en su sed de sangre. Hernán tratará de salvar a Clara mientras evita ser devorada por las mujeres lobas. Me mola el argumento. Por cierto, el juego se oye bien y todo eso, ¿no? Ni muy alto ni muy bajito, ¿no? Que como va a ir resubido a YouTube, pues... ¡Hostia! Iba a salir corriendo, ¿eh? Me imagino que el rango de visión es solo lo que... Lo que mueve con la luz roja. Imagino yo que su rango de visión es ese. Joder con Clara Luna, no veas, ¿eh? Esta es mi antigua habitación. Yo no tenía juguetes de estos, creo, ¿eh? En plan, de estos de construcción. Mi familia. Ojo los Crayola. Porque efectivamente son Crayola. Esto mola un huevo, ¿eh? Te me relajas. ¿Quién ha llamado a la puerta? Te me relajas. La cámara de papá. Solía grabarlo todo con ella. Parece que la casetera está bloqueada. Vale, aquí vamos la cámara. Parece que estoy quitando tiempo al osito para dárselo a la cámara. Cuando una puerta se abre, otra se cierra. A ver, ¿no hay nada más escrito en la pared? No. Vale, ahora podemos volver. Vale, esta me acuerdo que era esto así. Vale, para la derecha se carga, creo, ¿no? Ahí va, me he dado tú. Vale. Qué rayada es esto ahora mismo, ¿eh? Vale, primero tendrá que ir el de arriba. Ok. Y ahora va el de abajo. Ok. Por cierto, no me habéis probado la nueva recompensa de los zumbiditos del Messenger. No sé si funcionará bien. Que aquí suena súper fuerte. Funciona. Te han enviado un zumbido. No sé si ponérselo al gameplay también o solo a la cámara. No lo sé. No lo sé. Vale, a ver. Cintita de VHS. Vámonos. Extra quality además.
Sé que hace mucho que no sabes de mí. Lo siento. Sabes que te quiero, pero no puedo ir a verte. Si estás viendo esto, es que me queda poco tiempo. Necesito que me ayudes, Iria. Aún podemos estar juntos. Vale. Ay, espérate. ¿No pone nada? ¿Ningún lado? Ha puesto delay. ¿Delay dónde? No he puesto ningún delay, ¿eh? He puesto solo el que vibre la cámara. Pero ya te digo, no sé si ponérselo al gameplay también o solo a lo... a la webcam, no sé. Musicote, ¿eh? No puedo usar el zumbido. ¡Ah! Sí, claro, tiene 2 minutos. Para que no spaméis. Han enviado un zumbido. Es para que no spaméis. Nunca he ido a Galicia, me gustaría mucho ir a Galicia. Bueno, y me gustaría mucho irme a vivir a Asturias también. Galicia está bonita. Yo estuve en Santiago de Compostela. Y bonito seguro, vamos. Recuerdo de Umbría. El hospital de Antumbría lleva cogiendo pacientes desde el 89, atendiendo a los consellos, no sé si se dirá así, cercanos de la zona de Vigo. Está equipada con quirófano, salas de radio diagnóstico, cuidados intensivos, depósito e incluso maternidad. Con capacidad para más de 30 pacientes, el objetivo de su emplazamiento es acercar a los enfermos a sus familias. Pero, ¿y si las familias no quieren visitar a esos enfermos? Entonces que no vayan. ¿Hemos llegado? ¿Cómo llegado? Recepción. ¿Hay algo especial que ponga...? Y es que España he estado sobre todo en parques de atracciones. Faro de Galicia, 20 de agosto de 1990. Se amplía la búsqueda de los Lago. Se sospecha que Pedro Lago, el líder de la mafia, pueda haber huido hacia Portugal. Otro país que quiero visitar, Portugal. Vale, yo te aviso, crack. Máquina, mastodonte. Vale, esto por aquí he llegado. O sea, esto me acuerdo que tengo que hacer esto. Estuve otra vez aquí 15 minutos. Tengo que hacer esto y poner la cámara. Bueno, poner la cámara y hacerlo bien, ¿vale? No es fácil, no es fácil pillar la primera. Ya os digo, estuve 15 minutos buscando la solución, ¿vale? Portada, tú también gritarás. Susana Blanco, la nueva diva de Ancho Vega en el aullido. Lateral superior, el día que los muertos se levantan.
Lateral medio. Recopilamos las mejores películas de monstruos. Lateral inferior. Exclusiva, fotos del rodaje de El Hada. Vale. Vale. La puta que me parió. ¡Qué susto! Ok. ¿Y ahora qué? Vale, tenemos una puerta aquí a la derecha. Vale, pues más o menos me quedé por aquí cuando estuve probándolo y tal. Le faltan los fusibles. Pero, ¿esto es una cera? Me encanta lo bien hechos que están los crayolas. O sea, increíble. Querido Alfredo, aun con mis muchos años de experiencia médica, lo que pasó en la mina de Santa Empusa, en Antumbria, seguirá siendo un misterio para mí. No sé dónde habrás conseguido los datos, pero la autopsia que firme es clara. El paciente murió por la presencia de barro arcilloso en los pulmones. ¿Cómo llegó el barro allí? Es algo que desconozco. Si estás teniendo tratos con la gente de Antumbria, hay muertos que es mejor dejarlos en paz. Hasta como gallegos son raros. Es un consejo de mentor y de amigo. Te ruego que no me contactes más respecto a este tema. Doctor Blas Novoa. Ok. Que turbio, ¿no? Barro los pulmones. Una receta para Ancho Vega. Zolpidem. Tranquilizante potente para dormir, no dar más de media pastilla por cada 15 kilos. Es una receta para mi padre. Ahora que lo pienso, siempre tenía ojeras. A ver, ¿hay algo en la pared? No. No hay absolutamente nada en la pared. Vale. La música me pone muy tensa, ¿eh? No sé si os pasa a vosotros, pero a mí me pone muy tensa la música. Tras la evaluación del psiquiatra del hospital de Vigo, se confirmó que la paciente está definitivamente afectada por un trastorno de estrés postraumático. Presenciar el accidente de su padre habría provocado que perdiese el habla durante varios meses. Lamentablemente, no hubo posibilidad de ser atendida por cita normal en el terapeuta del hospital. Antes de que recuperase el habla, por sí misma, por lo que no hay diagnóstico fiable a fecha previa. El resto está cortado. Ok. Bonita foto de flores, la verdad. Ah. Catalina. Miña Ruliña. Miña Ruliña. Esta noche no vamos a poder vernos. Me tengo que quedar de noche para un tema del depósito. Y mi mujer está muy pesada. Mañana te compenso con bicos donde sé que te gustan. Querote Urbieta. Ok. Esto no se puede abrir, ¿no? No. Vale. Ojo, qué guapa la imagen, tú. La mina maldita. 13 bajaron, solo salió uno. Está guapísima la portada, en serio. Vale. ¿Tú te abres?
No, tú no te abres. ¡Hey! Vale. Ojo, todo entra en su sitio. Ojo. 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 Vale, esa es la que está cerrada y por ahí no puedo pasar, ¿verdad? No puedo quitar, no puedo quitar eso, vale. Pues vamos a entrar aquí. ¿Izquierda puedo entrar? Izquierda puedo entrar, bien. Vale. Aquí hay una nota. Hoy llega un paquete grande a las 5 de la noche. ¿De la noche? No, será de la madrugada. Así que nos toca quedarnos otra vez. Asegúrate de que estemos, de que estamos solos. Sobre todo por Katarina. He estado donde hacen las fiestas y ayudando con las bolsas. Y he conocido al director de las películas. Resulta que es su casa. Le ha salpicado un paquete y casi vomita. Se creerá duro el cabrón. Bautista. Bautista, Bautista, Bautista. Hostia, viernes 13. Llegamos al número 100 y lo celebramos con la lista de las 100 mejores películas de terror. Raúl Imre, el hombre de las mil caras. Ancho Vega y Susana Blanco esperan un bebé. Serán su excusa. ¿Será su excusa para hacer un remake de La Simiente Infernal? Asesinos reales, los crímenes de Ocorgo. Me gusta la taza de naranjito. Estaba más graciosa. Vale, ¿puedo entrar? Puedo entrar, vale. ¿Puedo entrar? No, puedo entrar. Vale. Se ha cerrado la puerta. ¿Puedo entrar aquí? Tampoco puedo entrar aquí. Vale. Vale, pero esto no... ¿Tengo cinta? Ah, solo encenderla. No hay nada, no hay cinta. Ah, si no hay cinta. A lo mejor por aquí hay algo. No tiene pinta, vale. A ver si puedo abrir la puerta del fondo. Esta. ¿Puedo? Está cerrada también. Ok, ok. A ver. A lo mejor no es por aquí, ¿eh? Había otro camino. Había otro camino. Aquí a la derecha. Está cerrada. Ya están las cerradas. Esta no la puedo abrir tampoco, ¿no? Vale. ¡Ay, el peluche! ¡Cómo mola! Por favor, me encanta. ¡Qué chulo! Mira, aquí puede haber algo. Ahí va. Vale, creo que por ahí paso. No, no paso. Ahora sí paso. Vale, mirad, aquí tenemos una cinta. Primer piso. Vale. Hostia, vale, se ha abierto. Au, au, au.
Los del matadero, Pablo Robleco, José Mandríguez y Miguelón Alfarín. Aquí no hay nada. Esto no lo necesito yo para algo. El priorato del crimen. No, esto es para resetear el ordenador. Nada, esto no me vale para nada. Las escaleras están cerradas con llave. Y yo imagino que el quirófano también estará cerrado con llave, ¿verdad? La música me pone un poco de los nervios. Vale, vamos a cargar esto. Por si acaso. Vale, con la cinta yo creo que desbloqueamos esta zona. De la izquierda. Esto no lo hemos mirado. Para de Galicia, 29 de agosto del 90. El líder de los Lago tiroteado. Pedro Lago abatido a tiros tras una persecución de película cerca de la frontera con Portugal. Ok. Vale, ahora yo creo que tenemos desbloqueado esto de la tele. Sí. Me acuerdo del día que te regalé ese caballito. Pasamos todo el día jugando a caballeros y princesas. Hasta que te caíste. Aún recuerdo la cara de tu madre cuando vio la sangre. Me tiene atrapado en este hospital. Necesito que me encuentres. Ayúdame. Vale, se nos ha abierto esta puerta. Vale. Vale. ¿Esto lo puedo mover? Sí. ¿La sala de espera la puedo abrir? No, necesito una llave para esta puerta. Vale. Izquierda o derecha. O sea, sí, izquierda o derecha. Izquierda, venga. Ya que esta está abierta, aquí abierta. A ver. Así está bien. Vale, creo que esto puede ser un puzzle. O sea, acordaros que está todo de pie. Menos una silla y una lámpara, vale. Vale. Del 81. Una boda terrorífica. En Sobera y Susana Blanco se casan. Pareja de cine de terror. ¿Quién sobrevivirá? Analizamos el aullido 2. ¿Merece la pena? Vale. Esto se podrá mover. Vale. 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 Me mola mucho el tema de la cámara. Que puedas mover cosas, ¿eh? Mira, un Crayola. Un crayola, me gusta. Vale, se nos ha abierto la puerta de la derecha. Deberíamos evaluar de nuevo al paciente de la 237. No demuestra absolutamente ninguna señal de actividad cerebral y la familia no va a poder encargarse de él en cuanto se les acabe el copago. Usemos la lógica en todo esto. Deberíamos sugerir la muerte como una opción. Urbieta. Ok. Yo imagino que hablarán del padre. Aunque según los vídeos el padre está vivo. Vale, a ver. Si he hecho todo el círculo, ¿se habrá abierto alguna puerta de aquí? No. He hecho todo el círculo este, que yo haya visto. No. ¿Sala de espera?
No. Ah, aquí hay una puerta, ¿eh? Vale, vale. ¿Esta se puede abrir? No. El espejo no miente. Ok. Ah, es como el dibujo, ¿eh? Lámpara caída. Y... y si ya caída, vale. O sea, está todo caído. Vale. Esto estaba bien. Eso estaba bien. Esto también estaba bien. Con luz, vale. Esto también estaba bien. Ok, y esto también estaba bien. Vale, se supone que esto iría así. Vale. ¿Se me abrirá la puerta? No. Es así como estaba, ¿verdad? A ver. No puedo coger eso. Ah. Ah, entendible. Ah, no me tiene que ver. Vale, vale. Ah, no, no. Vale, vale, que ha cambiado la forma. Hostia, pensaba que había muerto, chaval. Qué bueno, tío, cómo mola eso. Vale, ahora 4:20. Apellidos Vega, nombre Ancho, varón. Con fractura doble en el cráneo y pérdida de sangre. El paciente llegó en coma. Posible presencia de tóxicos en el organismo. Cocaína. Papá, ¿qué te han hecho? Vale, ¿puedo entrar ahí? Vale, parece ser que sí puedo entrar aquí. Vale. Hay una llave. Vale. La sala de espera. Vale, y tengo un crayola también. Faltan dos crayolas más, ¿eh? Abro puerta. Vale. Esto no, esto es la salida de emergencia. Esto no se va a abrir, vale. Tendría que volver y buscar la sala de espera. Esta no era, no, 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 no. Estaba, creo que aquí a la derecha, ¿verdad? A ver, 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 a ver. Esto sigue cerrado totalmente a cal y canto, vale. Me gusta mucho cómo juega el propio juego con el cambio de escenarios. Aquí está la sala. ¡Ay, mi madre, el bicho! ¡Abre, abre! Bueno, estará adentro seguro, chaval. No, no está adentro. ¿Qué tengo que ir al medio? Amigo. Tía, pero no tengo. Tengo que ir a cargar esto. Vale. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a colocar toda la sala de espera, que no sé si será necesario, pero bueno, por el TOC, pues lo hacemos entero. Vale. Vale, otra vez a...
a llenar. Vale. Vale. Estas están colocadas todas, ¿vale? Madre mía, está todo patas arriba, chaval. Vale. 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 ¿Sabéis que me recuerda esto ahora mismo? A los Sims, no sé por qué. Es como que estoy haciendo algo a los Sims. Cargamos otra vez. Volvemos a la sala. Madre, todo lo que nos queda, ¿eh? Vale, esto... esto no puedo hacer nada porque tengo que mover todo esto. Joder, qué difícil, ¿no? Vale, el mostrador está puesto. Ah, ¿qué me da? Joder, a ver. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahora, 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 ahora. Vale, vale. Hostia, espérate, esto va a estar complicado, tío. No, ahora, 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 ¿eh? Ahora, 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 ahora. Vale, 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 vale. Vale, esto está todo colocado ya. Fuente en su sitio. Café en su sitio. Increíble, ¿eh? Todo patas arriba. Vale, tengo que volver a cargar. Joder, ya no da tanto toque esta sala. A ver, vale, está puesto. 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 Vale. 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 Y ahora ya. Es... uy, el cuadro, tío. Vale, el cuadro puesto. Esto puesto. Voy a tener que ir a llenarlo, tío. No me lo puedo creer, para una cosa. ¡Ah! Voy a llenarlo entero ya que estoy. Me lo llevo entero puesto. Venga. Vale, 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 vale. Tú estás ya. Y falta la basurilla. Ahí está. Silencio, por favor. Trofeo ganado. Has ordenado una sala para malas noticias. Al menos ahora pueden sentarse a esperar. Me jode porque no se pueden ver los trofeos todavía. Y no sé qué necesito para el platino. Que es un platino que haré seguro, vamos. Vale, eso está abierto. Ok. A ver, 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 a ver. Hostis, espérate, ¿eh? Hostis.
Madre, el bicho, me he quedado sin carga. Vale. Me ha costado entenderlo, ¿eh? Vale. A ver. Ahora tendría que pasarle a la puerta. Joder, no pasa, tío. Vale. Vale. Esa puerta del baño, ¿puedo abrirla? Sí. No. No puedo. No pe. Vale. Entonces tendría que entrar aquí. Vale. Uy, qué despachito más mono. Hello, friends. I'm so happy to see you. ¿Qué pasa, becario? ¿Cómo estás? ¿Cómo han ido las prácticas hoy? Tengo un crayola ahí delante, ¿eh? Al doctor Urbieta. Alfredo, pronto recibirás una visita de un director con el que estamos colaborando, haciendo películas. Necesitamos algo para calmar a los actores. Se llama Ancho Vega. Es un pringado que hacía películas de terror malísimas, pero graba bien. Dale los calmantes de siempre y expídele una receta. Se encargará él de comprarlos. Como siempre, ni una palabra. Si sale bien todo, te subiré el pellizco que te toca por cada cinta que grabemos. Pedro Lago. Pedro Lago era de la mafia. ¿Estaban extorsionando a mi padre? Papá. A ver, vemos el Crayola. Me queda uno, ¿eh? Me gustaría quitar la música, me está molestando un poquito. ¡Ojo! Ya está ahí el puente. Buenísima. ¿Hay algo en la pared? No, ¿verdad? No. He puesto pila de productos. Ah, entonces genial, de puta madre. Esta noche, pues, ya sabes. Ahora eres manco. Manco, Merlín. Hijo puta. No puedo, tío. Eres manco. Manco, Merlín. Que eso, que esta noche un buen Discord, ¿no? Y probar el Hot Wheels. Que arde, sí, ardiste. ¡Hostia! ¡Hostia! Que está el bicho, tú. Entra. ¿Dónde está mierda, tío? ¿Cómo? No entiendo nada, ¿eh? Y unos fornites, también. También. Unos buenos fornicios. Ahora no puedo usar la cámara ni puedo usar nada, tío. Ahora sí. Que viene. Vale, si intento grabar al bicho, me salta una... El círculo ese que me ha saltado y no me deja usar la cámara, con lo cual... Ay, que viene. Me escondo. Ay. Se ha ido, ¿eh? Bueno, entre comillas.
Muchas gracias, oficial. Este para vosotros. ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué tengo que hacer con eso? No lo entiendo, ¿eh? Benzema ayer. Qué grande, Karim. Necesito que se mueva. Pero no para acá. Vale, creo que llego aquí bien. ¿Pero dónde va eso? No entiendo. ¡Ah, vaya la puerta esa! ¡Estoy haciendo toda la puñetera sala, tío! No, levanta. A ver si lo puedo mandar un poco más desde aquí. Vale. Ojo, qué pensado está, ¿eh? Vale, ¿puedo abrir la puerta? Vale. Crayola. Tenemos crayola amarillo. Vale, se supone que ya puedo pasar. El storyboard, día interior. Hospital, el descubrimiento de Andrade. No puede ser, estos niños. Catarina Ruliña, ¿qué estás haciendo? Estos partes tienen tu firma. ¿Qué has hecho, Alfredo? Tienen que hacerlo, los Lagos me lo pidieron. Viñeta 5, ¿cómo has podido? Sabía lo de la coca, pero esto... Vale, me estaba rayando porque le escuchaba detrás. Vale. No es solo la mafia. Hay gente muy gorda metida en esto. No podía hacer otra cosa. Catarina, no hagas ninguna locura. Ya han matado al Lago. Eres un cobarde. Si no te matan, no vuelvas a dirigirme la palabra. Las noches de los no muertos. Una antena de radio capta una radiación desde fuera del planeta, que provoca que los muertos salgan de sus tumbas y se alimenten de los vivos. Helen Marins, tras ser atacada por uno de los muertos, es salvada por Joe, con quien se refugiará en un supermercado cercano. Allí, ambos deberán enfrentarse no solo a los muertos, sino también a sus propios miedos. Ojo, buena pinta eso, ¿no? Vale, creo que ya puedo salir por aquí. Mira, vale. Puedo salir por aquí. Los Crayola. ¿Dónde coño están los Crayola ahora mismo, tío? Por aquí. Vale, y los Crayola estaban para acá. Izquierda. Vale. ¿Un crayola? ¿Dos crayolas? ¿Tres crayolas? Vale. No puedo mover nada. O sea, me va a dar el toque este de no poder poner nada en su sitio. ¡Hola, qué guapa la portada! El orfanato de San Mormo.
Sin familia, sin escape, sin futuro. ¡Qué chulo, tío! Ah, es más, me sacaron una foto, tío. ¡Qué guay, tío! ¡Cómo mola! Otra película, a ver, ¿de qué va esta? Paranoia. Una abogada de Memphis, Maraya, huye de un matrimonio en la ruina. Cansada de conducir toda la noche, María llega al motel Sutherland, donde el extraño Joe Sutherland, un hombre misterioso que le recuerda mucho a su marido, le da la bienvenida. La noche se volverá terrorífica cuando la niebla llegue al motel y el mundo exterior parezca haber desaparecido. Ojo, puede salir Aloy aquí, ¿eh? Vale, nos movemos de aquí. Bueno, me está dando mal rollo el bicho. Vale, debería poder pasar por aquí. Vale. Ok, vamos para adentro. Otra storyboard, ¿eh? Noche interior, cabaña. La traición a Pedro Lago. Y bien, ¿nos vas a contar dónde están las grabaciones? En casa de los Vega. ¿Los Vega, el director? ¿Qué más queréis que os cuente? Ya lo sabéis todo. Hacedlo, no tenéis huevos. Ya era hora, joder. Vale, esto es como la historia del tema del padre. Un poco turbio, ¿eh? Otra peli. La mansión. La familia Godoy se muda a una mansión, deseando comenzar una nueva vida. Todo irá bien hasta que el padre de la familia comienza a oír voces que le llaman desde el sótano. Uno a uno irán cayendo presa de la maldición de la mansión, mientras Sara, la madre de la familia, intenta detener a la presencia que está tomando el control de su familia. Me gusta. Ojo, las llaves de las escaleras. Las escaleras estaban... ¿Dónde está el bicho? Vale. Parte de función de Pedro Lago. 17 de agosto de 1990. El cadáver fue traído al depósito directamente por la policía. Al menos ya lo habíamos vaciado la semana pasada. Presenta múltiples heridas de bala. La causa de la muerte fue un impacto de bala en la cabeza. Escrito a lápiz. Tiene quemaduras de pólvora en la sien. Vale. Creo que no hay nada más. Ahora tendré que correr. No hay nada en la pared ni nada. No. Vale. Es automática, necesito un interruptor. Hostia, ¿y dónde está el interruptor, loco? Nada. Nada. Está cambiado, yo entraba agachada aquí, ¿no? No hay nada, ¿y dónde está el interruptor? Algo se me está pasando. Se me está pasando. No.
No puedo hacer nada con el tren. No puedo tocar nada aquí. No, el storyboard ya lo he cogido antes. ¿Dónde está el interruptor? El interruptor. ¿Dónde puede estar? Esto no lo puedo mover para ningún lado. Vale. Aquí no había nada. Nada de nada. Y aquí tampoco hay nada. Es automática, necesita un interruptor. ¿En el mostrador, quizás? Pasar por aquí, mierda. Ah, me cago en la leche. Vale. La cagué, la cagué. No, 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 no. Tengo que ir agachada, tengo que ir agachada. Un alma oscura te seguirá siempre, forma parte de ti y tú de él. Vale, estoy aquí por lo menos. Vale, vale. Me ha venido mejor porque tenía que venir para acá y si no tenía que haber hecho toda la pirulilla. Vale. Vale, la llave de las escaleras es de ahí. Vale. Vale, entramos. Entramos, entramos. No sé si tengo que ir para abajo o para arriba. Me da que para arriba, ¿eh? Buah, 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 buah. Pues no, era para abajo, ala. ¿Arriba? Vale, necesito una llave, con lo cual la llave estará abajo. La ría boca abajo, los muertos llenan el fondo. Está guapísima la ilustración, tío, guapísima. Que es 1:20, vale. O sea, 2:20, vale.
Carliño. Joder, Ricardo. ¿Cuántas veces nos ha dicho mierda que no llames aquí? Si se entera, digamos, el cabrón está acojonado. Pues que se desacojone, que nos viene cargamento gordo. ¿Cuándo empiezas por la guardada? ¿Cuatro? Que esto no es un trastero, hombre. Ocupa un poco, pero hay que justificarlo en algún lado. Eso le he dicho a la... Pero ya sabes cómo es el jefe. Ya, bueno, déjame que la apunte. Pagaréis extra, ¿verdad? Ay, Carlin, te conozco como si tuviera pagado. Lo que acordamos, y un extra por cada crío de más. ¿Están hablando de niños? ¿Puede ser que vendieran niños? Puede ser, no sé. Vega ha pedido más morfina. No me fío nada de este tipo. Y Lago se está... De este tipo y Lago se están llevando bien. Además, los niños son cada vez más jóvenes. Esto no era lo que acordamos. Urbieta, qué turbio ahora mismo esto, ¿no? ¡Hostia! Cadáveres de niños. Otra peli. ¿Qué tipo de hombre mata a un niño? Luis y Marcela son dos jóvenes navarros que van a casarse en Francia, a espaldas de sus familias. Cuando cae la noche, deciden descansar y dormir. En un pequeño pueblo de los Pirineos, les recibe Marcos, un joven encargado de vigilar la posada de su familia. Entrañado por la ausencia de la familia de Marco, la pareja se va a dormir. Marcela se despierta en la noche y verá cómo los niños del pueblo se reúnen en la plaza para ver cómo Marco se quita la vida en la fuente. Tras eso, los niños se dirigirán a la posada buscando los últimos adultos en el pueblo. Pintan bien las pelis. ¿Hay algo que me diga la cámara? No. La llave de vestuarios. No quiero darme la vuelta. Qué buena hostia. Qué mal rollo me dan los niños, tío. Teníamos que sacar toda la evidencia de estos del depósito cuanto antes. Rubia, 29 kilos, del 89. María Delgaducha, 21. Repeinado, 19. Pelirroja, 22. Juan Gordo Castaño, 47. Gemelas, 24 y 25. Raúl Gitano, 20. Esperanza Mellada, 34. Ancho, 19 kilos. Este no es de los Lagos. Me han rodeado a los niños, tío. Vale, por aquí hemos venido. Y la etiqueta era morada, o sea que tiene que ser esto. Sí, vale. Entramos. Vale, algo que nos diga la cámara. ¿Cómo lo muevo yo de aquí? Cerrado, ¿verdad? Abierto, abierto. Mira, otra... El segundo piso. Segundo piso. Eso está escaleras arriba. Asesinos reales, cuando la realidad supera la ficción. Ancho Vega, fracaso y decadencia, cuando el terror no da miedo. Rumores de la secuela de Paranoia. Vale, si está aquí es que tengo que tener la cámara cargadita. Vale, ¿y si tengo que hacer ruido para que venga por mí y yo darle toda la vuelta?
Era lógico que me matara. Vale, ya lo entiendo. Ya lo entiendo, ya lo entiendo. No puede pasar porque está el foco. Entonces la luz le echa. Ya lo entiendo, vale, vale. Vale, tengo ya la... Pero claro. Hostia, se ha puesto la de antes de cuando estaba yo haciendo pruebas de que funcionaba, que estaba la cama, chaval. No sé cómo puedo arreglarlo, tengo que mirarlo bien. Ah, chicas, no va bien, no sé por qué. Yo lo intento. Se ha ido a la habitación, sí, sí. Claro, es que ahí detrás, esa zona de detrás, es la cama. No puedo darle para atrás ni para adelante. Anda. Es muy pequeña. La cama se saca. Se saca cuando me voy a acostar, se saca, o sea. Esto de aquí. Espera. Esto de aquí se abre y aquí está la cama. Es una habitación muy pequeña. El espacio justo. La silla. Cuando yo abro la cama atrás, la silla va en ese rincón de allí. Que no lo veis, pero va en el rincón de allí. ¿Sabes? O sea, está todo casi calculado al milímetro. ¡Ojo, eh! Hostia, qué zona más guapa, ¿no? ¡Guau, qué zona más chula, tío! A ver, storyboard. A ver qué nos cuentan de la historia. Buenas tardes, Roberto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es un buen Tetris. Es lo que me queda por hacer, por desgracia. El cargamento al orfanato. Venga, Ricardo, que hoy llevamos 4. Así van los niños. Ay, ese juguete le gustará a mi perro. Vale, voy a coger las llaves, lo primero. Vale, son las llaves del segundo piso. No puedo hacer nada. No tiene pinta de que puedo hacer nada. Hostia. ¿Tiene trofeos? Sí, lo que pasa es que yo todavía no los puedo. Bueno, ni yo ni nadie. Todavía no están puestos oficialmente. O sea, yo, por ejemplo, me voy a mi perfil. Me voy a mi perfil y le digo juegos. ¿Ves que está tapado el porcentaje en gris? Para que todavía no sean, porque el juego sale mañana realmente. Hoy se acababa el embargo. Pero el juego sale oficialmente mañana. ¿Para dónde va a ir? ¿Para acá o para el otro lado? Para acá. Joder, qué cabrón. ¡No! ¿Me ha visto? No, no me ha visto, no me ha visto, no más. Me ha visto, pero ya no. ¡Ah! ¡Pringao!
Me equivoco con el círculo, tío. El círculo y el de agacharse. Vale, pues nada, escaleras para arriba. Así ya digo, tiene trofeos, pero todavía no son oficiales. O sea, en plan, no están puestos para que no los pueda ver nadie. ¿Qué juego es? Pues es un juego que se llama Tape, es un indie español de misterio y muchos puzzles. Que sale mañana. Oficialmente sale mañana. Yo tengo ya la clave. Pero sale mañana. También está en Galicia. Idi, siempre te he tenido en mi corazón. Siempre. Aunque ella nos separe, aunque ella te engañe. Estás cerca. No hagas ruido. No corras. No dejes que te vea. Papá. Le echo de menos. Y yo a ti. Estamos, o sea, el juego va de pues encontrar a nuestro padre, que se supone que está muerto. Pero parece que le tienen encerrado aquí en el hospital. Ojo, chaval. ¿Cómo no acordarse del anuncio de que salían cantando lo de Aquarius, chaval? Joder. Ajá. Ah, esto es para cargar la cámara, ok. A ver. Vale, está por la izquierda. Joder, me equivoco, tío. Esta zona es muy grande, con el bicho atrás. A mí esto no me ayuda nada, ¿eh? Joder, con el levantarse. Es el joystick, tío. Ah. Ah. Que viene. Aquí armas de fuego. Aquí nada de armas. No hay. Tienes la... Ay, que me va a ver la virgen. La gracia es en la cámara, que tienes que usarla, pues eso, para recolocar cosas, que te diga mensajes ocultos. Ah, me va a ver. ¿Cómo se da la vuelta? ¿Me ve? No puedo hacer nada. Ojo, ¿y eso? ¿Podré ir para acá? ¿Podré entrar aquí? No, no puedo. Creo que tengo que averiguar la manera de cómo entrar ahí. Está Kate por ahí, bienvenida, ¿cómo estás? Guapísima, ¿qué tal? Secreto de la noche. Por cierto, ¿habéis visto el tráiler de Stranger Things? O sea, menuda puta exageración de... ¿De tráiler? No sé si tengo que hacer algo aquí. Per Xavi, assistència de Xavi, més capreta per Messi, 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 encara Messi, Messi, encara 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 Messi, gol, 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 gol. No hay nada aquí, ninguna puerta que pueda abrir. Nos vemos al Pateti, ¿a qué hora es? A las 9.
Está viniendo por ahí, creo. Sí. A ver, no sé cómo hacer esto. Yo creo que Billy resucita. No quiero hacer spoiler porque yo ya me he coscado de varias cosas en el trailer que son spoilers. Oh, wow. Hostia, por poner quizás. ¿Zas? Sale lo de Will Smith, chaval. Quizá haya meme. Yo creo que va a pasar el City, pero podemos verlo, sí. Si corro, viene. No hay ni una puerta que pueda abrir. Estoy toda rayada ahora mismo, Puerta. ¿Qué viene el bicho? Ya te digo, yo hay cosas del tráiler que ya me he dado cuenta, son spoilers, no las voy a contar, pero... Pero bueno, sí, Billy va a salir. Lo dejamos ahí en que... Sí, Billy va a salir. Que además Billy me parece un personajazo, ¿eh? Buah, chaval, que son tres partes de la puerta, tú. Vale, ¿habéis visto dónde está la otra parte? Porque yo no. Vale, yo sí lo he visto ya. Vamos. Dale gas. Vale, lo tenemos, ¿eh? Joder. ¿Qué? Coño. Ah, ya, ya, que no estás en la habitación, ¿eh? No me seas ansias de matarme. Te veo. Siempre nos ha gustado hablar de los cómics nuevos. Estos huelen a fuego y agua, a leyendas y hechos mezclados. Yo, mientras no gane la Champions el Villarreal, me da exactamente igual. Bueno, y ni el Atleti, obviamente. Como la del 2000 versus Valencia sería arte, joder. Me ha dejado roto ese trailer. Yo lo he visto ya 5 veces y estoy con un hype que no puedo, en serio. Ver a Max cómo levitar. A mí me dejó rayada que Max tenga poderes y 11 no. ¿Sabéis, no? Hostia. Por la presente, Susana Blanco, mujer y único familiar directo con poder legal del paciente Ancho Vega, en coma desde el 24 de julio de 1990, manifiesta que tiene conocimiento de la muerte encefálica del paciente y en pleno uso de sus facultades da su consentimiento al doctor Alfredo Urbieta y al equipo médico del hospital de Antumbria para que inicien los procedimientos necesarios para la eutanasia del paciente, privándolo de los medios artificiales que le mantienen con vida con fecha 23 de julio del 97, o sea, 7 años sin coma, chaval. Antumbria, a 15 de julio de 1997. 7 años sin coma, loco. ¿No puedo hacer nada? Ya sabes lo que me hizo. Hostia. ¿Por qué no puedo estar contigo? Y no solo eso. Me desconectará. Quiere matarme. No puede ser. Susana, mamá no es así. Una estrella de resinas.
lo sé. Que quien amas te traicione es difícil de creer. Oye, pero que llevaba 7 años en coma, compañero. Vuelve a casa. Aún podemos estar juntos. Llevaba 7 años en coma, tío. ¿Qué te pasa con el Villarreal? Yo al Villarreal no puedo desde que el Rayo descendió a segunda por culpa de que el Villarreal se dejó ganar con el Gijón. Desde ese momento, yo al Villarreal le deseo que desaparezca como club, la verdad. La vieja casa Mariño fue construida por una de las grandes familias fundadoras de Antumbria. Tras la muerte del último Mariño, don Germán, la casa fue adquirida por el famoso director de cine Ancho Vega. Tampoco es que recuerdes muy bien cómo era, pero era grande y perderse era fácil, sobre todo si querías que no te encontrasen. No, no, fue un canteo. Fue bastante desagradable, la verdad. Me bloquearon en Twitter. Me han desbloqueado hace poco, pero me bloquearon en Twitter de aquellas, ¿eh? Les llamé ratas y les llamé de todo. Antes vivíamos aquí. No consigo recordar cuándo nos mudamos a la casa nueva. Vale, creo que lo vamos a ir dejando por aquí. Creo que hemos avanzado bastante, ¿eh? A ver, si le doy a salir y le doy a continuar, ¿dónde me ha hecho el guardado? Vale, creo que entrando a la casa. Sí. Justo aquí, vale, vale. Antes vivíamos aquí. Vale. Sí, quiero salir. Hay secretos que no perdonaría jamás, ni siquiera a mamá. ¿Cómo ha podido ocultarte esto tanto tiempo? ¿No nos quiere? Lo he dicho, no puedo ver los trofeos porque todavía no están puestos en la lista de PlayStation, así que... Vale, pues nada. Joder, son las 2:40, yo quería terminar y media. Buen juego, la verdad. A mí me está gustando bastante. Voy a poner un momento aquí el chat chatting. Me está gustando bastante lo que estoy viendo. Ya os digo, es un indie español. Sale mañana. No sé el precio, no sé a qué precio sale, pero bueno, sale mañana. Y nada, lo dicho, muchas gracias a los que os habéis pasado, que habéis sido poquitos, pero ha estado entretenido el directo. Y ya te digo, el juego ha ayudado bastante también porque está bastante entretenido. Recordad que esto va a ir a YouTube. No sé si empezará a subirlo esta tarde o mañana, yo creo que ya mañana. Y mañana por la mañana, pues sobre las 12:30, seguiremos con Tape. Y si me da tiempo, haré otro directo después de comer, ¿vale? Mañana. Así que nada, os espero por aquí, a quien quiera pasarse. Y pues que tengáis un buen... no sé qué día es hoy. Miércoles. Que tengáis un buen miércoles. Y un besito para todos. Hasta la próxima.